Hola a todos y... ¿Cuántas veces hemos visto esa presentación de las letras en este juego ya? Muchas. Bien, entonces, por lo visto estamos nuevamente en la parte de la historia en que eliminamos al pobre Darth Vader. Supongo que vamos en esa cosa que podría llamarse nave. Ok, sería todo. Muchas gracias por vernos. Ah, estamos vivos, creo. Por algo apareció esta animación de Tatooine. ¡Mira los yaguas! Ok, no le hagas daño a los yaguas. No te han hecho nada, Starkiller. No seas malo. Pobrecito. Bueno, yagua, te recordaremos. Succeeded in tracking down your objective, my apprentice. No, my master. As I expected, you will proceed to the palace of Jabba the Hutt. His spies are the only reliable source of information on that. ¿Veremos algún rancor? La verdad espero que no. Help you find the droids you seek. I will not fail you, master. We shall see. Lo demostraré, maestro, no le fallaré tanto. Ok, entre el palacio y Jabba el Hutt. Y el palacio es el que está allá. Bien, no hay nada por acá que podamos recolectar, ¿no? Entonces vamos al palacio. ¿Qué? ¿Qué? Ok, Berrus, ¿qué pasa? Ok, supongo que terminarán muertos, ¿cierto? La oruga de arena de los yaguas. No voy a dañar a los yaguas. ¿Es un yagua suicida o qué? No lo dañé, solo lo hice aterrizar de una forma... Ouch. Ok, lo maté. Mi intención no era ello, pero... Estoy derramando una lágrima por todos los yaguas caídos en este juego. Otro más. Yo, en serio, no quiero pelear con ustedes, yaguitas, pero... O sea, creo que el lado oscuro también está en mí, porque... Como que los golpeo solo por querer golpearlos. Ya que... Bien, no fueron muy útiles que digamos. ¿Es mi idea o acabo de hacer esto solo por maldad? O sea, ni siquiera era necesario votarlo, parece. Pero bueno, o sea, podía haber... No se preocupen, yo los hago que acompañen a tu cosa de arena. O sea, estoy seguro que podríamos haber encontrado otro camino, pero bueno. El lado oscuro nos hace hacer maldades. ¿What? ¿Escuché la canción de los tipos de arena? ¿Escuché el sonido que hacen los tipos de la arena? Pero no veo los tipos de la arena. Bueno, no importa. Ah, ahí está, ahí lo veo. Hay uno arriba. Como francotirador. ¿Por qué esa ambición mía de inventar palabras extrañas? A volar. Bien, yagua. ¿Qué acaba de pasar? Ah, el de allá, ya lo vi, no lo había visto. ¿No murió? ¿Por qué hacen como burros? No sé. A volar. Adiós. Ah, simplemente seguiré de largo, después de todo no estoy subiendo niveles, ya que supongo que tengo toda la fuerza full. Podría presionar escape y presionar, pero... Uy, por aquí fue dentro de Luke Skywalker, ¿no? Sobrecarga el sistema. ¿Y cómo sobrecargamos un sistema? Con rayos. Déjame mirar, voy a tener que... O sea, abrir todo... sí. Hay que hacer que se quemen todas estas cositas. LOL. Apunta. Gracias. Vamos, queda 3. Vamos, queda 1. Ah, no, eran todos bien. Entrevístate con Jabba el Hutt. Con Jabba the Hutt o MG. Chewbacca solo, tu guatamaca, la papulla. Ok, no sé por qué creen que les va a funcionar. Jabba the Hutt es un tipo bastante viejo. Debería saber que con los tipos que entran con sable láser, no. Va a salir muy mal parado siempre con los tipos con sable láser. Sí, soy increíble, lo sé. Electrocutándolos a todos de una vez, por todas. Eso es, todos quemados con humito y olor a tocino. ¿Y por acá? No, no hay nada. Cerdos. ¿A quién le dices? ¿A ellos o a mí? De cualquier forma creo que está siendo sarcástico. Ya, y... no. A ver, ¿hay algo que pueda pasar por arriba? No, no creo que... con... no, no funcionará. Ah, cerdo. Bien. No quiero hacerte daño. ¿Y qué fue lo que intentaste hacer entonces? ¿Era como el escuadrón de recibimiento? ¿Me traían canapés y cosas bonitas para comer y yo los maté? Bueno. The mighty and benevolent Jabba would like to offer. LOL. Muchas gracias. O sea, estamos buscando a Arturito, R2D2, para no decirle guasamente Arturito, un campesino. Sir Garandan has reported seeing two such droids in Mos Eisley. Ven, el pobre se irá al Rancor. Esperen, ¿qué se fue el Rancor? ¿Yo? Oh, fuck. El Rancor de Java, bueno, estaba listo ahí. Siempre caen estos pobres sujetos conmigo. ¿Se acuerdan que también en el episodio 6 también cuando cayó Luke Skywalker cayeron dos de esos tipos? Pobres sujetos. Ya, esperen, ya. Escapa... ah, del Rancor Pit, ok. Pero yo me enfrenté a unos Rancor... En el juego, la historia principal, no son tan complicados. Simplemente hay que electrocutarlos y muestrarlo un poco. Y si esto es energía infinita, fuerza infinita, perdón, la hacemos de oro. Bueno, mejor que nada. Después no habrá Rancor que moleste a Skywalker. O tal vez simplemente se compre otro, no sé. Dinero no creo que le falte a Java. Bien. Ya. Termínalo luego, por favor. Termínalo luego, por favor. Bien, y los chiquititos están ayudando y murieron aplastados. Bien, eso es mucho más fácil. Pero pensé que estábamos trabajando en equipo, ok. Por lo visto, para ellos no existe el equipo. Solo existe convertirse en tocino. Supongo que ya va a hora de estar corriendo a 1000 km/h. Yo estaría después de mandar a alguien al Rancor y ver que se los mata y se escapa. No, ni siquiera... si fuera estos guardias yo saldría corriendo, no haría nada. Viendo cómo masacró el Rancor, yo simplemente correría. Bien, la electrocución para todos. Ah, dejen pasar, cerdos. No dejan pasar los cerdos, gracias. Se mató solo. Bien, sobrecargado. Subí de nivel. No me importa. Ah, cerdo. Levántate. Levántate. Ah, dudo que ya. What the fuck. Ok, yo simplemente corro. What? ¿Qué son estas cosas? No sé qué... ay, ah, bien, ok. Más cerdos. A piso, amigo cerdo, ok. Nada que tomar por acá. Creo que bajar más de lo que ya estoy bajo tierra no me ayuda mucho a completar mi objetivo de escapar de Mos Eisley. Ah, de veras, ¿cierto? Electrocútalo. Excelente. Ah. A volar. Came. ¡Ja! ¡Oh, un Rodiano! Un Rodiano electrocutado. Ah, no puedo forzarlo rápidamente. Tiene que ir por... ahí está. No, no. ¿Puedo pasar antes de que se active? Perfecto. Ah. Sabía que iba a pasar, pero debía intentar, si es que podía cruzar antes de que se activara. Y antes de ejecutarnos, exacto, lo rompimos primero. Y fuerza, recupérate, por favor. Ah, muere luego. Ah, ¿qué se cree el sujeto? ¿Que quiere sobrevivir? No, lo siento, pero no. Lo siento, tenía que demostrárselo. No podía sobrevivir si no corrió antes. Cobarde. ¿Por qué sigo bajando? No, esto no me ayuda a escapar. Oh. Y que tenemos un holocron también, que es aura de absorción de salud. Aunque no la necesitamos realmente en esta ocasión. Un cerdo. Eso es, tocino. No murió porque no me dieron las bolitas. Creo que con un HP. Se desmayó de miedo. Murió de miedo, increíble. No presiones, sujetos. No presiones, sujeto, por favor. No presiones, capitán. Ah, ok. Of course, of course. Están torturando a ese robot aquí, increíble. Escapa de Mos Eisley. Ok, aquí, ah, por aquí. Pop. Vamos, ah. Ahí está. Pero es simplemente chatarra. Ah, ok, es una chatarra que se mueve bastante bien, supongo. No duran mucho. Sí, porque son chatarra, obviamente. Excelente. Pero son sus soldados purgas hackeados. O sea, no tienen, no vienen así como con la calidad de fábrica del Imperio, ya que están un poco ya malgastados, si se dan cuenta. También son un poquito más débiles. Creo que bastante más débiles. Aquí. Reducción para ustedes dos. Compártelo, eso, comparte los radios con tu amigo. Perfecto. Es un triturado. ¿Puedo venir por acá ya? Ah. Fuck, quería empujar a alguien ahí para que fuese triturado. Ya, hop, ahora. What the fuck? Ok, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Y esto qué es? Aumento del daño. Ahora. Pero. Bien, no sé cómo. No sé cuál fue la diferencia de lanzarme un momento y otro, pero no importa. Al menos no caímos en un triturador gigante de basura, solo uno pequeño. Ah, y el Jaguar murió. Fuck, Jaguar, tú me estás insultando, así que. Jaguar, Jaguar, ven aquí. Ay, murieron solos. What? Roxy. What the fuck? Sí, soy yo. Ok, debe ser como un easter egg, no sé. Tú, Yaguita, lo siento, vas a ser... Muere. Y se reventó en mil pedazos, me encantó. ¿Y qué hago con Proxy? Sí, soy yo. What? ¿Qué debo hacer con Proxy? Ok, Proxy, no te preocupes. Ya, pero ¿qué hago? ¿Por qué me sale Proxy acá de la nada? No, Proxy, ¿es algo útil? Oh, crap, what the fuck. Proxy, ¿alguna idea? Proxy. Ok, ¿dónde está eso? ¿Dónde está la línea de visión? Ahí está, ahí está. ¡Ah! Sigue funcionando su forma de esa de camuflarse. Se crece Proxy. Algún día volveré por ti. Ay, se apagó, pobrecito. Crap. Creo que me cayó algo encima. Me cayó como un zapato encima. Ah, solo salta. Vamos, que no te caiga el zapato. Ok. ¿Quién será Proxy? No creo que sea Proxy. Bueno. A ver. Soldados incineradores se despliegan sobre todo para arrasar. Ah, pero lo mismo. Lo pasamos hace mucho. Ya no es materia de nuestro saco. Ya, entonces creo que estamos bastante perdidos. No... O sea, ¿en qué momento vamos a encontrar a los androides y...? ¿What? ¿Dónde llegamos? Un millón de deslizadores de arena. Fallaste. ¡Boba Fett! Lo siento, Boba. A ver, rayos. Ah, Boba Fett, por favor. Ah. Bien, eso es, todos sucumben a los rayos y a mi sable láser también. Pero, ah, no puedo pasar hacia allá. Ah, trajiste ayuda, no pudiste tú solo, ¿cierto, Boba? Vamos. Uy, bien. Uy, what the fuck. Le rompimos el traje. Boba, piso. ¿No deberías estar explotando ya? O creo que lo bugueamos, ¿cierto? ¿Qué le pasa a Boba Fett? What the fuck. Ah, ahí sí, ya, lo habíamos bugueado. Ay, fallé. Sí, por estar mirando la escena. Y por suerte no tuvo una mayor repercusión. Vamos, acaba con Boba. Ay, me presioné mal otra vez. Bien, así. Hicimos que Boba explotar en 1000 pedazos. Este tipo realmente es malo. ¿Se han dado cuenta de esto? Es muy malo. ¡Oh, están los droides! ¡Y está el arco milenario! Me dije. ¿What? ¿Obi-Wan? Obi-Wan. OMG. OMG, derrota a Obi-Wan Kenobi. Rayos, rayos para Obi-Wan. Señor Obi-Wan, es un placer para mí hacerlo añicos. No me vas a ganar, no me vas a ganar. Uy, 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 está muy fuerte. Voy a destruir mi mouse, pero no puedo perder esta. Ah, 8. Vamos, párate. ¿Por qué estoy paseándome en el piso? What the fuck, ¿qué te está teniendo? What the fuck. ¿Por qué no son todos esos poderes luchando contra Vader y la estrella de la muerte en la película? Y me arruinó los controles. No, pero ya, eso... Es de cobarde, Obi-Wan. Ah, se pegó como un lagazo. Eso es como un poder, Obi-Wan, de laguearse. Bien. ¿Ves, Obi-Wan? Nuestros sables deben solucionar este conflicto. No tus poderes extraños de la fuerza. Vamos, tu escudo no va a durar, o sea, tu defensa no durará mucho más. Ah, el tipo. Bien, ahí cayó su defensa. Excelente, miren todo lo que le bajamos de una. ¿Lo maté? Vamos. Excelente. Ten cuidado con él, es un viejito todavía. Despacio. What the fuck, le enterramos en el hombro, todavía está vivo ya. Ten piedad, es Obi-Wan. ¿Qué vas a hacerle? Debería hacerlo explotar como Raiden. What the fuck. Ok, eso no me lo esperaba. What the fuck. Eso tampoco me lo esperaba. Y cuando dije que lo hacía explotar como Raiden en Mortal Kombat, como que lo hizo algo peor, lo se integró en la cuestión del halcón milenario. Y ahora estamos peleando contra un fantasma. What the fuck. Juego, what the fuck. Darth Vader. ¡Ay! Espera. Mi dedo no puedo... Espera. Creo que mi sable láser no le hace nada, solo mis poderes de la fuerza, creo. ¡Mira, no hago nada! Ok, a ver. Ya hay... Bien, something, creo. Ejecútalo a él, por favor. Ah. Pero no se vale, ¿cómo? Ah. Los Jedi hubiesen impedido... Si hacía algo estúpido, los Jedi hubiesen impedido la ascensión del Imperio, si es que hubiesen podido hacer esto, pero la verdad es que no eran muchos los que podían volverse uno con la fuerza y volver al plano terrenal, etcétera, etcétera. Y volver con la fuerza, no, mi sable láser no le hace nada. Uy, ahí sí le hizo algo, creo que estaba bugueado. O probablemente le hace algo cuando lo golpeamos con la fuerza, no sé. De todas formas ya perdiste, Obi-Wan, no seas cobarde. O sea, no seas mal perdedor. Ya estás muerto, o sea, ¿qué sacas ahora? Ah. Ok, no sé cómo le he bajado toda esa vida hasta el momento. Ay, debía haber seguido pegando. Ah, lo estoy dañando, bien. Eso. ¿Presioné o no? Ah, ahí sí. Pobrecito, está muerto y está sintiendo dolor. Qué mal. Ah, no. Ah. Mejor así nos seguimos torturando. Ya hay que avanzar con él. Lo hice de explotar 2 veces en un juego. Increíble. Están los androides. No importa, lo pillaré en Hot. Ja. Bueno, ¿qué se puede decir más que LOL? Bien, lo dejamos hasta acá. Un nuevo video completo de Star Wars The Force Unleashed. Uno más para el final. Que estén bien, suscríbanse al canal, síganme en Twitter, agréguenme a Facebook y pónganle me gusta al Facebook también. Nos vemos, chao.